Muy buenas tardes. Bueno, diréis que no tiene fiebre. No tiene nada. Y no tengo nada porque os quiero enseñar varias cosas. ¿Vais a ver algo que vais a flipar? Eh, es muy constructivo, o sea que os recomiendo que os quedéis. Eh, noticias, hoy no vamos a ver ni una. Ni una. Ya os lo adelanto. Y bueno, vamos a ver qué... ¿Qué tiene que ofrecer el mercado? Porque viene con rebajas muy interesantes. Ojo a las caídas y prepararos para recoger. Creo que viene una semana de pescas interesantes. Así que, comenzamos. Bueno, he dicho que... Te suscribas, suscríbete. Bueno, he dicho que viene Semana de Pescas, sí. Y he puesto en el título Ethereum barato. ¿Vamos a conseguir Ethereum más barato? Sí. Eso es lo que yo creo. Y os voy a decir por qué. Algo que seguro que no sabéis, porque siempre se está mirando una serie de cosas que luego... Mmm, se dejan de ver para, para, para otros valores. Es que no lo entiendo. No me entra en la cabeza. O sea... No os voy a poner la noticia del corte inglés, ¿vale? Si eso, os eso, eso he dicho que no os iba a poner eh, noticias y no voy a poner la noticia del corte inglés. Por cierto, objetivo cumplido en Twitch. Objetivo cumplido en Twitch. Muchas gracias a los que me seguisteis. Os digo desde ya: los viernes los directos van a ser en Twitch. Y como Twitch no me permite poner el mismo contenido en un sitio que en el otro, lo siento, pero los viernes son de Twitch. Análisis a gusto, a petición, a lo que queráis, los viernes en Twitch. No cuesta nada, tenéis debajo el link, cogéis, lo veis y fantástico. Ahí, y ahí va a estar toda la semana, es decir, que lo vais a poder ver en cualquier momento. Lo que pasa es que ya sabéis que caducan. Entonces, mmm, oh, 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 hay que verlo. Eh, esta semana vamos a tener un sorteo. Lo iré diciendo en todos los vídeos. Un sorteo de un Ledger Nano. Mmm, y lo sortearemos el viernes en Twitch. Entre, entre, todos. Los que comenten vídeos desde aquí hasta el viernes en YouTube. Es decir, cada vídeo que tenga, comentario que tenga, cuanto más comentarios, más posibilidades, pues ya sabéis. El viernes un Ledger Nano. El que ya tenga Ledger Nano, pues oye, pues que se lo deje a los demás, no sé, buitres. Aunque muchas veces guardar en los Ledgers, porque como es un nano S y tiene para tres o cuatro aplicaciones nada más, o algo así, no me acuerdo ya. Eh, pero bueno. Tener en cuenta que en un ledger puedes guardar todo el Bitcoin del mundo. Eso mola, ¿no? <laughs> así que, bueno. Eh, ¿Por qué tengo el gráfico así? No se me ha ido la pinza. Bueno, a veces se me va un poco, ya lo sé. Pero en este caso, quiero que veáis algo. Vamos a comparar, ¿vale? Estamos en Bitcoin. Estamos en semanal. Esto fue el All Time High anterior. La, la zona de 20.000. Y este es en el que estamos ahora. Fijaros que a lo largo de toda la subida y vamos a ampliarlo no ha habido no hubo tanto ruido semanal de latigazo que te pego latigazo que te doy hasta que hubo la caída la corrección la gran corrección vale uh, aquí tres cuetas de lo mismo no ha habido mucho ruido quitando estas dos pequeñitas esta de aquí y estamos empezando a curvarnos vale yo creo que se ve claramente no es una voz de alarma, ¿vale? Solamente es una voz de atención. Eh, las velas no indican otra cosa. Es decir, hemos tenido una vela. ¿Recordáis que la semana pasada dijimos? Abrazaba a la otra, que en mensual nos decía una cosa. Vamos a ir al mes, ¿vale? Porque además esta estaba en roja. Eh, y teníamos una doji, que en teoría es cambio de tendencia. Y en semanal nos estaba diciendo todo lo contrario. Teníamos una. Vela que abrazaba a la otra, prácticamente sin mecha, que esta semana dijimos que iba a ser verde, efectivamente así ha sido. Hemos tenido muy buenas pescas y hemos subido, pero vamos a irnos ahora a cuatro horas y vamos a empezar a dibujar. ¡Hola! 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 ¡Qué locura! Bueno, por cierto, el Ethereum barato, recordar que ahora vamos a ver lo de Ethereum porque vais a flipar. Yo creo que os va a gustar y que a partir de ahora yo creo que más gente se va a fijar en esto. ¿vale? Eh, igual que dije lo de los índices eh, y empiezan a oírse por ahí, ahora voy a poner de moda otra cosa. Si, bueno, si lo habéis visto ya por ahí, pues oye, fantástico. Pero yo es que como no lo he visto, pues vamos a dejar este así. ¿Qué teníamos aquí? Pues muy sencillo. Vamos a... A ver, vamos a hacerlo en otro, vamos a hacerlo en otro sitio que no tengamos tanta mierda. Vamos a, a quitar uh, los indicadores que nos, no nos dejan ver, no nos dejan ver lo que estamos haciendo. Veis que estamos en cuatro horas, Bitcoin contra el Tether en Binance y puede estar empezando a formarse una cuña ascendente. Cuando hay una cuña ascendente, ya sabéis que hacéis un cataplón después. Puede ser bien desde aquí o puede ser bien también puede ser este. De momento, a ver. Ahí. De momento está cumpliendo. De hecho, cada vez que ha tocado, fijaros que ha llegado arriba. Ay, el rollo este de los colorines. Ha llegado arriba, ha caído. Ha llegado arriba, ha caído. Está ahí tonteando, ¿vale? No quiere decir que no la pueda romper hacia arriba, pero estas cosas, ya sabéis, que es en un porcentaje X. En el que se cumple. Vamos a ponerle que me gusta así, que estén bonitas los dibujos. Ya que suspendía dibujo, pues por lo menos. <laughs> si es que hago una mierda de dibujos. Eh, más o menos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado aquí? Pues muy sencillo. Teníamos desde este movimiento. Esta línea de tendencia que teníamos aquí. Cataclash. Ha sido la que hemos perdido. Eh, ¿Por qué la hemos perdido? Pues vamos a hacer. Un dibujo bastante sencillito. Pim pam. Toma la casitos. ¿Vale? Eso era lo que estábamos haciendo. Aproximadamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la hemos roto para abajo. Hemos retesteado. Hemos vuelto a ir abajo a recoger dinerito. Y pues estamos impulsados. ¿Por qué estamos impulsados? Por el famoso gap que preguntabais ayer. Vamos a ver el gap. ¿Dónde está? Que está en 57760, según nos pone aquí. Como muy bien habéis dicho, veis que pone una D, es que es un delay, eh, que está con retraso. Ahora mismo, de todas formas, está cerrado. 57,700. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que estamos haciendo ahora es subir a cerrar este gap. Vale, yo he puesto mis ventas eh, en esta zona, eh, un poquito más abajo, como en 60,250, si no me equivoco, eh, de lo que tengo cogido más abajo. 55.000, eh, 550 o 55.500, algo así, no sé, más o menos. ¿vale? De lo que es de trading, el resto sigue sí, para adelante, como lo de Alicante. Entonces, mmm, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, mmm, ¿Qué cosas pasan aquí? Vamos a ver un poquito una cosa. Vamos a fijarnos eh, desde este mínimo, vamos a ver este movimiento, por ejemplo. Este movimiento tiene un objetivo del mínimo al máximo. En la zona de 125, le ponemos la línea horizontal. ¡Pum! ¿Y qué hace? Justo. Nos está diciendo que va al gap. Entonces, si este movimiento tiene ese objetivo, ¿vale? Que ya tiene un toque de dos toques. Eh, cuando llegue, pues un toque de dos toques requitado en el que no toque. Lo que va a pasar va a ser, creo yo, ¿vale? Voy a dibujarlo de una forma muy, muy sencilla para que. Todos y todas y todo, todo, todos y todas. Lo entendamos. Vamos a ver. ¿Qué creo que va a hacer esto? Pues muy sencillo. Subidita. Queen. Cierro gap. Bueno, de hecho, la primera tirada la hizo, recuperó, ahora está siguiendo. Para cerrar el gap. Y una vez que cierre el gap, vamos a hacer algo interesante. Eso es lo que yo creo. Yo sé que esto no mola, ¿vale? Pero ahora más indicadores que me dicen que vamos a hacer eso. Quick, quick. Ya sabéis que eh, bueno tenemos ya todo, pero vamos a verlo a Queen. Estamos siguiendo un canal, ¿no? Y fijaros, vamos a ampliarlo. Epa. Vamos a quitar este dibujado. Estamos llegando a, al límite de ese canal. Dijimos que podemos romperlo. Efectivamente, podemos romperlo y reventar el mercado para arriba. O que podemos ir para abajo. Va a depender en mucho, en mucho de las bolsas. Pero yo creo que todavía vamos a meter un latigazo abajo. Yo, por si acaso. Cubro mis posiciones. Eh, hay momentos en los que es mejor eh, a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Vale? Entonces, que la pasa y confirma por arriba. Bien, pues entraremos. Pero si no la pasa, prefiero quedarme esperando y estar aquí. ¡Que pesco! ¡Que pesco, que pesco, que pesco, que pesco! ¡Jao, vale De momento vemos bien claro que estamos en una zona de resistencia clarísima. La última vez que hemos ido, hicimos una falsa salida y nos mandó a la zona de 46.900. Entonces, ahora. Y fijaros, oye, que, que, que no quiere. Que no que subimos, la tocamos, bajamos, no bajamos demasiado y, y bastante tiempo estuvimos hasta que subimos. Fijaros que desde el día 26 hasta que llegamos arriba otra vez. Bueno, hasta el máximo que hicimos, pasaron 18 barras. ¿Vale? Desde el mínimo hasta el máximo. Ahora, desde el mínimo, vale, llevamos 13 barras, 5 barras menos. Por eso, mmm, no sé, no sé. Evidentemente que de este volumen a este volumen, mejor. Pero yo ya sabéis que soy más de cubrirme el culo y volvemos a lo de, a lo de antes, la figura que estamos haciendo. Eh, ya sabéis lo que son las cuñas ascendentes. Es un péndulo para abajo. Luego tenemos esta resistencia del canal que llevamos siguiendo mucho tiempo. Además, en semanal eh, todavía hay que aflojar. ¿Vale? Todavía haría falta aflojar. Vamos a verlo en, en momentos antiguos. ¿Hasta dónde hemos bajado? ¿Vale? Hemos bajado incluso... A la parte de 56, más o menos, es donde más o menos siempre se ha hecho grandes rebotes. Sí, que es cierto que alguna vez ha sido más arriba, que es donde hemos estado ahora, pero mmm, la, la, la media por debajo está ahí. Entonces, por si acaso, más vale eh, cubrirse el culo. Evidentemente, esto estamos hablando para trading. ¿eh? Holding es holding. Trading es trading. Fijaros luego también otra cosa curiosa. A ver si lo vemos por aquí. Estamos, ah, pues que estamos en semanal. Sí. Fijaros que aquí ha habido una caída y luego una especie de rebote. Como diciendo, venga, que no, que no, que no nos vamos para abajo, que nos vamos para arriba. Vamos a ver qué pasó antes de la gran caída. Igual. ¿Vamos para abajo? No, no, que no, que no, que nos vamos para arriba. Y al final nos fuimos para abajo. No estamos en ese momento, yo creo que no, ¿eh? ¿Vale? Semanalmente, eh, cuando de verdad nos vamos a ir al carajo es cuando perdamos la EMA de 20 en semana. Pero cualquier apoyo en ella en semana, mal asunto. Para eso, uh, <laughs> no queda mucho. Por eso lo digo, ¿vale? Por eso lo digo, también es cierto que durante... Todo el camino alcista la hemos tocado alguna vez y sin embargo hemos subido pero claro no fue a lo mejor tan avanzado yo creo que como estamos por esta zona pero pues, bueno ya veremos a ver si es una zona así y luego tiramos para arriba oye fantástico fantástico puede ser también una zona así y seguir vamos a ver yo soy alcista vale yo yo soy alcista pero yo digo esto porque eh, hay cosas que son similitudes, hay figuras en este momento eh, que nos están llevando a pensar cosas que puede haber, lo que acabo de decir, ir cerrar este gap y caer. Y bueno, pues vamos a, a ver qué pasa. Bien, vamos a ver otra cosa que os va a molar mogollón. Ethereum. Queremos Ethereum barato, ¿no? Hemos dicho. Pues vamos a ver dónde tenemos Ethereum. Aquí. Aquí tenemos a Ethereum, Ethereum uy, contra el euro, contra el dólar. Coinbase, estos son futuros perpetuos contra Coinbase. Vale, donde tengo yo aquí, vale, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con Ethereum? ¿Por qué digo yo que podemos conseguir Ethereum más barato? Aquí tenemos una zona de soporte y vamos a, vamos a ver, vamos a intentar adivinarlo. Vale, tenemos aquí. Tacatas, una zona de, de soporte. Tenemos aquí, vamos a ponerlo en verde. Yo creo que, que lo vais a coger al vuelo, y esto va a ser lo que vais a utilizar. Yo creo que ya de continuo, aquí tenemos otra zona de soporte. A ver, cierre, 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 apoyo. Vale, hasta ahí estamos bien. Vale, eh, fijaros que. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 días. Estos 12 días desde que pasamos esta resistencia que ahora se ha convertido en soporte. Vale, pues vamos a otro indicador. Sabéis que siempre decimos que el gap que acabamos de ver de los futuros de Bitcoin. Pues vamos a ver si hay un gap en futuros de TH. ¡Hala! Si hay un gap en futuros de Ethereum. Y fijaros que es un gap importante, inclusive en diario. Normalmente los gaps los vemos en cuatro horas y decimos, hola, vaya pedazo de gap. ¿Dónde está el gap entre los 2.900 y pico y los 2.817? <laughs> vale, pues vamos a ver dónde hemos marcado. 2.817. Ah, 2.800, más o menos. Ethereum. Vamos a ver cómo tenemos Ethereum contra el dólar. Si en 2800 tenemos algún soporte, esta zona de aquí, 2783, 2800. ¿Vale? Tenemos aquí esta mesetilla, con lo cual, claro, escala que lo estamos viendo en 4 horas, y antes lo estábamos viendo en diario. Si lo vemos en diario, la cosa varía un poco, pero sí que es verdad que tenemos este mechazo aquí a la zona de 2659, 2650. ¿Vale? Y tenemos un gap. Siempre hay una diferencia de precio entre eh, Coinbase, ¿vale? Y los futuros del CME. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que es muy probable, muy probable, que podamos conseguir ese Ethereum bastante, bastante más barato. Bien, ¿qué más cosas tenemos por ahí? Bueno, espero que esto tomáis buena nota. El, el ticker es ETH1. Eh, admiración, hacia cierre, admiración. Es admirable, ¿vale? Es el Ethereum Futures. Si busquéis en futuros, ponéis Ethereum y os, os, os saldrán varios. ¿Vale? Ahí lo tenéis: los contratos en futuro de Ethereum. Eh, si queréis ver gaps cerrados, veis: aquí hubo un gap, se cerró. ¿Vale? Eh, lo estamos viendo en diario, entonces es más complicado, pero sí se cerró. Eh, aquí hubo otro pequeño gap, que veis: se bajó y se cerró. Eh, lo digo por verlo más rápido. vale. Este gap, al final, se cerró. Eh, se están cerrando. Igual que en Bitcoin. Lo que pasa es que, claro, como esto tiene menos tiempo, uh, no se está fijando en él. Pues empezar a fijaros, porque claro, esto es de, de hace dos días. Pero se están produciendo, ¿veis? Gap, cierre. Aquí hay un pequeño gap, un chiquinino, cierre. Este gap de aquí se cerró aquí. Y se tardó en cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 días. Y llevamos 13 días. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Pues puede hacer 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ya veremos, ya veremos. De momento, yo ahí lo dejo. ¿Vale? Por si alguien quiere poner en la zona de 2800, porque este gap se va hasta los 2820, 2900 y pico. Pues bueno, pues ahí está. ¿Vale? Que sepáis que existen. Como Teruel. Y. Que tenemos gaps también en el mercado de futuros de Ethereum, del Ether. A ver, aquí hubo otro micro gap que se cerró. Y este no está micro, este oye, a ver, a, a, no es que sea un super gap, pero eh, es un gap. A ver qué porcentaje, más o menos, tiene a la baja de un 5%. Pues oye, pues, que es, está rico rico como para cerrarlo. Entonces, Ethereum, que está haciendo ahora mismo, está en una zona de lateralización. Entonces puede descender un poquito despacito. Vale, Estos es en cuatro horas, con lo cual tampoco serían muchos días eh, hacer un clink, cerrar y plon para arriba, ¿vale? Porque está el mercado muy movidito, mercado de altcoins que a pesar de que Bitcoin bajase, ¿vale? Que yo creo que sí que va a bajar, ¿vale? Eh, a pesar de que Bitcoin bajase, o si por el contrario resulta que le da por subir, hay muchos altcoins que sí van a estar, sí van a estar a la altura. Mm, tenemos que ver. Unas contra Bitcoin, o sea, contra dólar y otras contra el propio Bitcoin. Porque depende de si baja Bitcoin o si sube, eh, veremos eh, subir el precio en dólares o subir el precio en Bitcoin o bajar, ¿vale? Dependiendo de lo que ha, decida Bitcoin por hacer. Eh, vamos a la gráfica de Bitcoin. ¿Dónde estamos? Aquí. Mm, 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 ahí está, está. Está, que te he hecho, que te subo, que sí, que te cojo, que no, que te, no te cojo, que. Eh, a ver si hace lo que yo quiero que haga. Lo, lo que yo creo que puede hacer. Que es con. un poquito más afilado. ¿Vale? Es cogiendo la de aquí a aquí. La otra que. que tengo por aquí. No sé si lo he puesto. No, la he puesto. Bueno, pues tengo otra cuña por ahí dibujada. Que no sé dónde narices la he dibujado. Porque tengo tantos gráficos que ya me vuelvo. Me vuelvo Majara. Pero bueno, eh, la cuestión es que llegue eh, yo en la zona, más o menos, lo que es esta zona de resistencia, ¿vale? Que no es que me la inventé yo, es que eh, aquí estuvimos peleando bastante. Entonces, entre esta zona y este máximo, ¿vale? ¿Veis estos rabitos que hay aquí? Pues todo esto sería. Eh, más o menos. Aquí. Esto es una zona de resistencia. ¿Vale? Todo eso hasta los 61 y algo y pues yo en 60 y no sé en cuánto lo he puesto. 60, 250 creo que lo he puesto. Eh, venta, 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 porque esto es ya... Porque esto es una falsa salida, con lo cual para mí es este toque, es este toque, falsa salida, mal rollo. Eh, llegamos con un cierto desgaste en una hora, ¿veis? Eh, con lo cual vamos a ver, en cuanto haga el latigazo, te gastamos fuerzas y nos vamos para abajo. Por lo menos, vamos a ver si nos vamos a hacer un triángulo ascendente en vez de una cuña tal, pues quizás lleguemos, nos apoyemos aquí subamos. Pero si venimos aquí, cuidado, ¿vale? Estar muy atentos a esta línea de tendencia. Que claro, ahora está en una hora y parece que está guarreada, pero porque las, ya sabéis que yo las tiro en cuatro horas. Eh, si la pierde, pues ya sabéis qué pasa cuando se pierde una línea de tendencia, mínimo anterior, ¡pum! Si pierdes el mínimo anterior, pues ya sabéis dónde vas a hacer doble suelo, que era el doble suelo que hablábamos hace tiempo. Que sería interesante hacer antes de salir al alza. Ese doble suelo que provocaría que las altcoins se volvieran muy, 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 muy locas. ¿Y qué altcoins tenemos que estar muy atentos a ver? Pues la primera y para mí la mejor Litecoin. Litecoin está ahora mismo en 344 dólares. Y yo os voy a hacer una apuesta. Yo creo que Litecoin va a estar en 500 dólares en breve. Inclusive. Inclusive creo que su objetivo estará en torno a los 800 y pico. Ahora está trabajándose muy bien. Ha llegado a un punto que es una resistencia. Ahora bajará, luego reposará. Será el momento de compra, volverá a subir y él haciendo sus puntos. Entre medias, tenemos varios, varios puntos. Vamos a ver si en semana lo hubiéramos mejor. ¿Veis? Se ha venido al máximo anterior. Esto es lo normal, ¿vale? Venía a la zona de máximos anteriores. Descansar. Vamos a ver cómo termina la semana, ¿vale? Y en base a eso, porque es importante que este cuerpo cierre por encima de estos, y en base a eso ya tenemos marcado, aquí, mmm, efecto especial, una zona de soporte. Teníamos otra aquí. ¿Veis cómo coincide perfectamente aquí y aquí, ¿vale? Así que. Ya tenemos marcados unas zonas guays para Litecoin. Eh, objetivos. Objetivo de Moon. De Moon. Objetivo. Primer, primer lugar. Vamos a bajar aquí un poquito. Yo creo que tenemos objetivos clarísimos. Aquí. Objetivo 1. Por un lado. Recordad, tecla control, pincháis, arrastráis, objetivo 2 y un objetivo 3 y 4. Vamos a oh, es que, pulso control, pincho arrastro, tacatas aquí, más o menos 600, así y 800. Este es el tocho, más o menos, vale. Ahí los voy a dejar, vamos a ir viendo con el tiempo. A ver si, si cumplo. Si cumplo, bueno, yo no tengo que cumplir Litecoin. <laughs> Pero mmm, por ahí, por ahí va a andar, ¿vale? Si lo vais a enfrentar contra el Bitcoin, pues bueno, es otra opción. Pero bueno, creo que, que es interesante el enfrentarlo. También va a, haber, va a haber mucho premio, ¿vale? Eso ya a gusto de cada uno. Yo, en este caso, os hago ese análisis contra el. Contra el dólar. En caso de contra Bitcoin, pues vemos que estamos justo, que ha llegado a esta zona de resistencia. Hasta que no haga banderita por aquí y vaya por la línea de 200 y el siguiente salto, pues aquí tenemos en, en 8.000 Satosis. 8, bueno, 8.000 Satosis, <laughs> ya podía ser 8.800.000. Eh, vamos a ver, aquí en 0.008 eh, tenemos una resistencia importante y vamos a ver si llegamos ahí. Vamos a ver de qué y de qué manera, ¿vale? Todo depende del señor Bitcoin eh, contra el dólar. Yo creo que vamos primero contra Bitcoin le va a ir ganando terreno, eso lo tengo más claro que el agua, y contra el dólar igual. Eh, ¿Qué cosas más interesantes tenemos por ahí? Aparte de Litecoin, EOS, EOS, EOS está muy interesante. Um, no tengo EOS, para aquí? EOS Bitcoin, pero quiero no quiero EOS Bitcoin. Que sí, que también ¿vale? pero, eh, está en el mismo caso que la Bitcoin, ¿vale? el Litecoin. Vale, otro gigante dormido que ha despertado. Primer objetivo lo tenemos ya de antiguo ¿vale? Eh, en la zona de mm, 2534 aproximadamente. Siguiente objetivo, pues está más arriba aquí. Eh, pero vamos, que un objetivo muy claro al llegar es incluso a los 5277, que ya veremos, pero lleva a llevarle su tiempo. O a lo mejor no tanto, porque están enchufadísimos, o sea, están, están a tope y tienen muchísimo margen. Estamos en semanal, ¿eh? os recuerdo que esto es semanal, el gráfico. Con lo cual, paciencia, que todo va a subir. Si lo ponemos en diario, pues vemos que los dos están coincidiendo exactamente lo mismo. Fue zona de resistencia que, que acaba de pasar. Estamos haciendo ahora una caída, una normal. Eh, va a hacer una bandera de osos y volverá por la zona siguiente que tengo que atacar. Y así van a estar trabajando ambos dos. Eh, aquí exactamente igual. ¿vale? O sea, igual, igual, igual. No va a cambiar absolutamente nada. Eso lo tengo yo muy claro. Otro valor a tener muy en cuenta. Por último que os voy a dar, para no daros demasiado el coñazo, que yo sé que también hay fútbol, hay gente que quiere jugar, es mmm, estar muy atentos otra vez también a la dominancia del Bitcoin. ¿Vale? Mm, bueno, fijaros, tengo aquí hasta el FIBO, tirado. Eh, vamos a verlo en semanal. Semanal. Vamos a quitar eh, cosas que que molestan, vamos a ocultar los dibujos... Uh, no, vamos a ocultar los indicadores. Porque me interesa ver... Me interesa que veáis, veis, esta línea de tendencia, ¿vale? Que llegó al máximo, más o menos aproximadamente. Si la tiro bien, seguro que acierta al máximo, pero bueno, me da igual. Porque yo lo que he hecho ha sido tirarlo del precio mínimo al máximo, ¿vale? Para tirar este Fibonacci. Eh, ¿Qué ha pasado? Que fijaros... Mmm, como la, la línea de 78 en 43.73, 43.5 43 y medio más o menos, ¿vale? Coincide exactamente con una zona muy curiosa que eh, me gusta a ver. Fijaros, después de esta caída, a, hasta el mínimo, el primer rebote y la primera resistencia que hubo justo coincide ahí, ¿vale? Justo coincide ahí. Entonces, para mí, mmm, llámalo intuición femenina, llámalo como quieras. Eh, después también fue resistencia en esa zona, pero bueno, no me importa, me interesa bien ese primer rebote donde no pudo, para mí, y además coincide con, con la zona de 78, bajada como mucho ahí y empezar a rebotar, empezar a rebotar, y tenemos, eh, es un golden pocket, donde esté Bitcoin en ese momento, mmm, ya sabéis lo que hay, vuelta, vuelta al juego. De momento, ha afectado evidentemente a muchas altcoins, Cualquier meneo del, del Bitcoin que venga ahora, estaros atentos en estos días. Eh, para la compra de altcoins, pues ya hemos hablado de Ethereum, clarísimo, Litecoin, EOS. Otra que podemos ver también eh, que va para abajo es Matic. Yo creo que Matic, vamos a verla, si la tengo aquí. ¿Dónde estamos? Matic, Matic Bitcoin. Aquí lo tenemos. Vale, ¿eh? Sí, efectivamente, está bajando. Eh, podemos podemos conseguirla bastante, 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 bueno, bastante. Bastante más abajo. ¿vale? Eh, yo creo que más o menos en esta zona de eh, 900. ¿vale? Y si la... Vamos a verlo contra el dólar, porque tengo... Joder, no lo tengo yo aquí. Allá. Matic Network USD en Binance, ah, bueno, pues esto es Binance US, no me interesan Binance US uh, uh, mm, 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 mm. euro, no, dólar. Con US dólar, venga, este mismo me vale. Uh, este no le quiero. Aunque podría tenerlo también. Nah, vamos a tener los dos, que mal da. Eh, más o menos el precio es mismo. Sopaje este, lo fracciona un poquito más. Eh, zona de compra de Matic. Filomatic. Vamos a ver una cosa muy sencilla. Desde que empezó hasta el máximo. ¿Vale? Tenemos una zona muy, 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 muy bonita. En torno... A aquí. Justo decíamos más o menos dónde está la resistencia. 57 y 55. Aquí tenemos... Vamos a dibujarle un rectángulo desde más o menos esta. Bueno, vamos a dejarla, vamos a darle a coincidir con 3, ¿vale? Hasta. Vamos a darle un poquito de margen, ¿vale? Toda esa zona es zona de compra. Totalmente. ¿Vale? Eh, si lo buscamos como un movimiento inverso, porque como yo tengo al revés esto, quiero que veáis que lo que es es una caída a. Pasado el 61%, lo que hace siempre eh, en general las criptos puede incluso irse al 78%. Un latigazo, vale, pero estos son latigazos. A nosotros nos interesa la zona de 61 y por eso hemos marcado toda esta zona. Más o menos, eh, yo creo que eh, entre esta zona y esta zona estará. Vamos a dejarlo tal cual, a ver si baja y sería zona de compra para, ya sabéis, objetivo 1, objetivo 2. ¿Vale? Una vez comprado aquí, y ¿qué tal sería? Pues más o menos en la zona de 52, 52, yo creo eh, que podríamos estar. Vamos a vamos a subir a 54, por si acaso, pero cualquier subida a la primera zona, estamos hablando de un 21% y la segunda zona estamos hablando de un 38%. No son trades malos. ¿Vale? No son trades nada malos. Estamos hablando siempre de trading, no de holding. ¿Vale? Que luego no me confunda la gente. Eh, y otro que vamos a ver pues por ejemplo que sabéis que muchas veces que no te guste algo por lo que sea no quiere decir que lo tengas que eliminar o sea uh, mm, ay no lo tengo por aquí. ah vale lo tenían futuros o si no lo debo tener en la otra lista jope a ver binance dónde está uh, no puede ser, no puede ser. Yo creo que si me vais, bus vais buscando por la B, ya sabéis lo que estoy buscando. Estoy buscando. Pues, eh, bueno, joder, ¿qué ha pasado aquí? Yo no sé últimamente qué me pasa. Eh, no sé si os ha pasado a vosotros que me desaparecen valores. No, no, y no entiendo por qué. Me... BCH, BCH, contra el títer mismamente, da igual. Lo mismo me da contra el bush que contra el bush, contra el títer. Venga, pues BCH. vaya, se me ha ido la pinza, fuera. No me vale. Volvemos a porcar. Joder, la verdad. BCH. Bitcoin Cash, yo sé... es el contra... Teterus, Down. Bitcoin Cash. Aquí. Oh, de verdad, cuando estoy tonto, estoy tonto. Ya lo sé. Vale, eh, mismo caso. Vale, mismo caso que Litecoin, mismo caso que Ethereum, mismo caso que EOS. Bitcoin Cash vuelve a la carga y pues <laughs> eh, podemos, podemos conseguir. Eh, Va a bajar el soporte, ¿vale? Yo, más o menos, estamos en diario. Yo creo que más o menos su bajada... Vendrá, vamos a dibujar mejor una zona, ¿vale? Zona de compra y a seguir su camino. Eh, Veis que os estoy, os estoy quitando dibujos para, para evitar ruidos, ¿vale? Porque mmm, hay bastante ruido. Entonces, eh, prefiero evitarlo. Los quitamos y más o menos zona de compra. So, a partir de los 1200 se puede comprar, ¿vale? Eh, eso es lo que yo creo, sigo diciendo vale, yo lo digo para que la comunidad si quiere seguirlo, que lo siga eh, quiero ver otra y por último ya, ya, ya no voy a, ya estoy regalando ya que demasiado, madre mía. Pero luego no me deis ni al me gusta, ni me comentáis eh, os recuerdo que te, vamos a tener bueno, que ya empieza, empieza ya el sorteo de un ledger eh, que se hará el viernes en Twitch, para toda la gente que comente aquí en el canal de YouTube durante toda la semana en los vídeos. Cuantos más comentarios haya, más posibilidades. Vale, la última. Mm, y eso que no me lo habéis pedido, pero vamos a. Vamos a hacerla a ver. como va? Link. Vale. Link. Quisiera verla, pero no. Mm, mm, quiero verla contra el dólar. Link vale 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 pa, pa, pa. por qué no la tengo es que no entiendo nada Titer, venga ahora mismo me da Titer, que el dólar que al final vale Link bueno vamos a ponerle dibujitos vale eh, vemos una y dos zonas de soporte eh, pero pero yo soy un poquito dramático en este aspecto, eh, creo que ya está muy desgastado. Eh, ¿Vale? Veis que lleva mucho tiempo en la parte superior. ¿Vale? Lleva mucho tiempo haciendo de las suyas. Cualquier caída. A ver, vamos a quitar el ruido y vamos a ponerlo en diario. Tenemos dos zonas, ¿vale? Dos. Tenemos una en la zona de 42 y otra en la zona de 35 aproximadamente. Ahí, ¿vale? Tenemos estas dos y tenemos esta zona de apoyo. Aquí fue resistencia, ¿vale? Con lo cual tenemos estas dos. Incluso tuvimos una falsa salida y ¡ay! nos fuimos para arriba. Eh... Bueno, el movimiento empezó aquí. Vamos a ser justos. ¿Dónde puede caernos una zona de Golden Pocket super white Si se cumple, claro, ah, zona de 78. 35, ¿vale? Eh, y o sea, todo lo que sea de 38 para abajo es la caña de España. ¿Por qué? Porque luego ya sabemos que tenemos objetivo 1 en 50 y objetivo 2 en 38. Que luego puede irse al carajo, ya veremos, no nos da igual, eso no nos importa. Lo que nos interesa es la intención de este movimiento. El trigaste que tiene, que está diciendo en diario, oye. Verde, pero roja, verde de indecisión, roja. Vamos a ver cómo hace entrar entra la semana. Pero entre cualquier movimiento, todo esto lo estamos viendo en función de Bitcoin, ¿vale? Que Bitcoin haga un shake, o sea, que, 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 que empiece a fulminar. Si empieza a fulminar, ¿dónde tenemos que ir a buscarlas? vale Vamos a ponerle también su rectangulito. acá ¿Vale? Y todo lo que sea de aquí hacia abajo. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque va a hacer pim, pam, toma la casitos. Y ya no os digo nada más. Que bueno, pues eh, yo sé que os gusta el buen fútbol. Que estaréis posiblemente viendo el partido del Atlético contra el Fútbol Club Barcelona. Y vamos a ver, vamos a ver, porque veo que hay muchos cambios ya en el campo. Y voy a ver si pues, consigo ver la segunda parte. Que los demás estáis disfrutando y yo aquí, como un pringao currando para vosotros pero bueno espero que os sea de utilidad ya sabéis los likes y los comentarios empiezan a contar desde ya lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe